quiso ser actor como a los 7, 8 años, porque lo llevé a un programa de televisión. Ay, yo quiero estar ahí, Pequeños Gigantes, así que llamaría. No, pero estudia, eso no es así nomás. Entonces se metió a estudiar a la escuela del distrito, ahí duró como 5 años, 4 años. Viernes, sábados y domingos se lo pasaba allá. Yo lo veía y como que no le veía como mucha madera. Luego me pasó al TPB, del distrito, los maestros eran de teatro callejero, Mario Matallana y Jorge. Eso fue muy bueno porque le dieron como unas bases importantes. Y luego en el TPB hubo una pareja de profesores que eran de la Candelaria y creo que le sembraron la quedera, porque un día fui a ver Yerma y lo vi actuando muy bien y con una proyección. Entonces ese día dije, usted sirve para actor. Inmediatamente, casi en esa edad, como 15 años, 14 años, empezó a trabajar conmigo, ya yo como maestro y ayudándome ahí en algunos talleres. Y tuvimos como el encuentro de definir la comedia, porque yo le estaba montando una comedia de Anton Chekhov y él estaba en esa época haciendo un programa de televisión que se llamaba El Hijo de Nadia. Entonces allá era muy payaso y le funcionaba y yo aquí le decía, no, esto es Chekhov, que es distinto, mijo. Esto, ahí encontramos un tiempo de como de, ¿por qué me manda mi papá para otro lado? Pero fue muy bueno porque entendió, sobre todo hacer comedia, que es muy bueno para la comedia. Pero algo que me está demostrando ahora con todo lo que ha hecho, que es la fuerza dramática, que también aprendió a manejarla a través de ese ejercicio, de cómo profundizar emocionalmente antes de hacer gesticulación. Y trabajar con él en escena, por decir algo, por ejemplo, Retratos en un Mar de Mentiras. Ha sido maravilloso, con él nos ha ido más chévere, porque hemos hecho teatro, hemos viajado. Y no me pongo a mirar si es mi hijo, o si estoy actuándole a alguien, o si esto es en dónde, ¿no? Yo creo que es algo que también he aprendido, que es disfrutar la escena, ¿no? Para uno, para gozársela, no pensando en sin público, o sin el director, o nada, sino en disfrutar ese instante que uno puede sentir una cosa que no, nunca ha sentido, que la trae el personaje.